Luego de que expertos en medio ambiente de la ONU estuvieran 15 días inspeccionando la zona de la emergencia ambiental en el corregimiento La Fortuna provocada por el afloramiento de gas crudo y lodo del pozo 158 de Ecopetrol, representantes de ese organismo internacional llegaron hasta Barranca Bermeja para presentar un informe sobre la misma. Los hidrocarburos que se derramaron pueden... La cantidad no es tan grande para que no pueda recuperarse de manera natural. De hecho, ellos recomiendan mucho dejar que la mayor parte, Ecopetrol hizo unas operaciones de limpieza, ellos consideran que esas operaciones fueron adecuadas. Ya el resto ellos consideran que los pocos remanentes que quedan con, digamos, toda la biorremediación natural, las bacterias y microorganismos que hay ya en el ambiente, se puede recuperar. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, presentó en este espacio las problemáticas que fueron priorizadas por el equipo investigador contratado por Ecopetrol para que adelantara una consultoría sobre la emergencia. De las más impactantes fueron la seguridad alimentaria, salud, recuperación temprana y saneamiento básico que dejó este daño ambiental. Obviamente afectó cuencas que son base del sustento de las poblaciones locales, entonces en esa medida también se reconoce que en ese momento se presentó una afectación a las comunidades. Juan Bello, delegado de Medio Ambiente de la ONU, fue el encargado de presentar el informe, espacio al que asistieron la CAS, la UNAP, la viceministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Janet Angarita Copete, comunidad rural, la academia, autoridades locales, Ecopetrol y el Consejo Municipal para la gestión del riesgo y desastres. Esto es una oportunidad, de hecho, para asegurar que todo lo que se haga ayude a mejorar las condiciones ambientales de la región. Entonces, esto puede ser también una oportunidad para que las comunidades, las organizaciones en el territorio, todos los actores aquí presentes, empiezan a hacer acciones para que todo este territorio sea mucho más resiliente. Este organismo se mostró preocupado por el atraso de la actualización del Plan Nacional de Contingencia que debe hacer la ANLA para que en el país las autoridades conozcan el verdadero rol que deben asumir en caso de presentarse este tipo de situaciones.